Hola chicos, yo me llamo Olenka y yo hoy voy a jugar con algo súper divertido. Es algo divertido y sorprendente. Ahora, voy a sacar acá. ¿Qué es esto? Yo juego con esta cosa y a mí me gusta jugar. Acá yo me subo a veces y me resbalo. Chao. Pero para comenzar con este video, tenemos que saber grabar un video. Listo. Ahora chicos, pueden seguirme en YouTube. Yo soy Olenka. Puedo grabar cualquier video. Una vez que grabamos, pueden pedirme que haga una varita mágica. O cualquier cosa. Chistes o cualquier cosa. Pero síguenme en seguidores y YouTube. Ok. Ok. Ya. Voy a mostrar esto. Es un colchón. No le he sacado su esto. Bolsita, si no, no he sacado porque resbala. Y yo me voy aquí y se va a resbalar y van a ver cómo lo sale. Y como saben, yo vivo aquí con mi tío, mi tía. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que yo me resbale sin gritar. Ok. Ahora tenemos que hacerlo. Chao, chicos. Ok, chicas. Hoy voy a hacer un en cuenta. Ok, en cuenta. Ok, voy a mostrarles mi patio de juego, que yo siempre juego, así que vámonos. Déjame esto. Espérate. Ay. Ya me viene, ¿ya? Ok. Ahora voy a poner mi sayonara para ir a nuestro parque. Ok, miren, acá tengo y allí vive mi amiga Miriam, ahí, por ahí, y ahí hacen cosas ahí, pero ahí yo vivo, este es, ahí es el humo que están cocinando comida para el perrito. Esas son mis hojas, ahí, por aquí está la pampa, ahí está la pampa, ahí pasan dos motos. Les voy a enseñar más, miren. Ok. Mira. Ella se llama Rubí. Trabaja en autos. Y ahí. Ahí. Ahí vive mi amiga que se llama Chantal. Tiene una hermanita chiquitita que se llama Dana. Dana, pero Dana es un poco odiosa, o sea, molestona. Y acá tengo mi para comer. Esta es la cocina y esta es la escalera para el agua, pues. Y les voy a enseñar dónde yo me baño. Seguro no habrán visto, seguro, seguro. Ok, este es mi baño. Ahí yo me baño. Ahí tengo un champú, ahí tengo todo. Miren. Ahora les voy a mostrar más vistas de cerca. Pues pueden enseñarle todo lo que quieran. Síganme en Facebook y en Twitter. Ay, me gusta este lugar. Miren, ahí está mi jardín donde yo siempre juego. Ahí, miren. ¡Uy, qué bonito!
Ahí está el carro negro, ese carro lo odio. Ay, chicos. Y le voy a enseñar a Yaco. ¿Saben quién es Yaco? ¿No saben? Ah, ok. Yaco fuerte, independiente. Él te cuida, por ejemplo. Pero no es un hombre ni que sea. Ya verán, chicos. Voy a bajar por mis escaleras. Tengo escaleras. Voy a bajar. Y van a ver. Yaco le gusta jugar. Cállate. Tengo una sorpresa para él. Una sorpresa. Ok. Yaco. Mira. Ahí está Yaco. Yaco. Saluda, Yaco. ¿Cómo estás, Yaco? Mi Yaco está enfermito. Se cree el enfermo. ¿Qué tiene acá? Eso. Acá duerme. El Yaco es grande. Ese Yaco. Mira, mira, míralo. Mira su carita, mira. Mira su carita. Ay, su carita bien bonita. Una vez que le enseñé a Yaco, ahora van a ver que hay cosas que no son terribles. Chao, Yaco. Ya conocieron a mi perrito, Yaco. Momich. Así lo llamo yo, de cariño. Pues. Y como ven, a mí me gusta estar acá. Ok. Ahora le voy a enseñar una vista más. Ajá. Este es mi árbol. Mira. Este es mi árbol. Es mi calle. Flores. Esta calle se llama Labaredo de Huita. Le queda por donde está Gigantografías. Y a mí me gusta. Y puedo enseñarles otra cosa más. Y lo que yo voy a hacer, le voy a enseñar. Es que antes, Yaco, aquí estaba. Esta es una sombra nomás, una sombra. Si saben, una sombra. Vos tenemos sombras. Es allí dormía Yaco, pero ya no dormía. Ahora, ¿cómo ves, Yaco? Yaco. Ok. Chicos, como ven, mi vista de cerca es todo bonito. Y si un perro entra, ni un perro tiene que entrar ahí porque... Bueno, chicos, vamos a mostrarle más cosas, lo que tengo yo. Así que, vamos a ver. Lo que tengo yo, me lo gané yo. Miren, acá. ¡Oh! ¡Un millón de libros! Ahí, esa es otra camisa. Acá tengo el colchón. ¡Uy! Como saben, a mí me gusta estar aquí. ¡Ay! Me gusta. ¡Ay! Ya les mostré mi baño. Así que. Chicos, si quieren, les puedo hacer una varita como hacer. Así nomás. Y le voy a mostrar una cosa más. Pero esta casa tiene todo lo mejor que tenga yo. Así que vamos a empezar. Ya le mostré ya como mi. Ok, le voy a enseñar algo. Okay. ¿Ves ahí? Ahí hay un parque. En ese parque tiene todo. Mire. Ahí es la pampa. Pampa. Mire. Oh, mira qué bonito, ¿no? Ahí yo vivo yo.
está. Ahí está, pues más acá debe estar. Más aquí. Ya. Y lo que voy a hacer es bajar de las escaleras a cada escalera. Ok, empezamos. Uno, dos, tres, vamos a contar, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. ¡Yaco! ¡Mira, Yaco! ¡Yaquito! Se ha levantado nuestro Yaco. Miren. Ok, ahora le mostraré mi lugar segundo. Acá, como ven, hacemos una gigantografía para... Gigantografía es imprimir así como esto. Esto, eso. Es como tocar una puerta, pero es más invisible. ¿Ok? Y... acá siempre juego. Mira, ahí juego yo. Yo siempre juego ahí, como ven. Y voy a mostrar nuestras emociones y nuestras características. Ok. Ok. Acá ya. ¿Listo? Ok, nos acercamos a este. Bueno, si estuviera Yaco ahí, pues me agarraría. Y como ven, esto es todo lo mío. Pero ¿qué pasa? El sol llega a nuestra vista. El sol de la independencia. ¡Ay, el sol!